porque es un certamen que ha arrojado algunos espacios de oscuridad. Y le cito lo que dijo Leonel. En una mesa, en Independencia, en Pedernales, que son tres gente, ¿cómo se puede justificar que en una mesa hayan votado cuatro veces más que el promedio nacional? El promedio nacional de voto por mesa fue 242 personas. Ese fue el promedio por mesa. Entonces, ¿cómo es posible que me aparezcan a mí mesa precisamente en ese espacio de tiempo del 10% faltante, que me digan a mí que aparecen mesas con votantes de 800 y pico de personas? Y no solo eso, sino que esas mesas donde se producen esa alteración vota completamente diferente a lo que ha sido la tendencia. La tendencia nacional. Es lo que digo, como si fuera de otro país. Pero señores, aquí hubo lugares. Yo digo que la tendencia nacional es diferente. Pero aquí hubo lugares, señores, tenemos que entender esto. Aquí hubo lugares donde tú ibas a votar y no había nadie. Y había lugares que para tú poder votar había una fila extraordinaria que incluso a las 4 de la tarde tuvo que entrar a todos. Sí, pero no habían 800 gente a las 4 de la tarde. Yo estuve en un colegio electoral. Tendrá una explicación científica. Yo estuve en un colegio electoral donde el día entero era una fila. La mesa de los barrios. Yo puedo explicar eso. Vamos a ver. Que en otra parte del país no sucedió eso. Simple. No sucedió. Yo voté a las 5:30 de la tarde. ¿Por qué? La puerta se cerró, todos los que estábamos adentro votábamos, pero en esos recintos habían diferentes mesas. ¿Y a qué hora terminó? ¿A qué hora terminó? Y habían diferentes recintos. Ese recinto terminó como a las 6 de la tarde. Oye, de votar. Sí, de pero votar. Eso no fue una justificación para que aparecieran ahí 800 o 900 personas votando. Aparecieron lo mismo, la misma cantidad. Promedio, porque es una tendencia, eso no cambia. ¿Y el cálculo que le hacía? Lo fuerte es que faltando un 10% sucedan esas cosas, que salga totalmente de la secuencia que se está dando en todo el proceso. ¿Y por qué no pasó en otro punto del país? ¿Por qué no me lo mencionan aquí o en Santiago o en la misma capital? Tuvo que ser en el sur, qué casualidad de la vida. Hay un cálculo para que nos explique un poquito. Bueno, pero en el distrito ganó Leonel. Y aquí en la provincia de Duarte ganó Leonel. En los datos que Leonel ofrecía, que yo entiendo que son pruebas, que Yerjan no las reconoce, del cálculo por horas que él hacía, él lo está calculando de 8 a 4. No. Es que tú lo puedes calcular fácil. De 8 a 4. En una hora, si duran un minuto, pueden votar 60 personas. En una hora. Pon tú. Y eso nunca va a suceder así. Entonces, porque siempre hay 800 nunca, por... Entonces, cuando tú divides las 800 o las 900, te van a dar a ti demasiada persona por hora. Eso te van a dar que se necesita 13 horas. 13 horas. Con una eficiencia de que no haya error, de que el presidente no se pare, que el presidente no coma, que aquel no haga nada, que nada se altere. Entonces, que nadie vaya ni siquiera al baño. No, en línea y unificado ahí desde temprano. Ni los japoneses lo hacen con esa disciplina. No, imposible. Ni que tú quieras que pase. Sí, o sea, es imposible. Horas. Óyeme, Carolina, cada episodio se marca con el tiempo. Claro. Una fila, una persona que va y se para a esperar que el otro emita su voto, ¿verdad? Claro. Que doble el papelito, que lo ponga, pasa otra vez donde el presidente, escanean la cédula. Todo ese proceso tiene un tiempo requerido. Claro. Sí, sí. Entonces, señor, y a ese tiempo hay que agregarle el hecho de que tú llegas, saludas, a lo mejor el presidente es tu amigo, lo saluda, le pregunta. Sí, pero matemáticamente es imposible. Pero es importante decir que no nos podemos circunscribir a de 8 a 4, porque a las 4 se cerraron los colegios electorales y la gente... Sí, pero no iban a durar hasta las 2 de la mañana votando. No. Bueno, pero que eso va a depender del proceso, de la cantidad de gente. Es que es imposible. Amado, le pueden poner... De 8 a 4, le pueden poner de 8 a 10, le pueden poner de 10 de la mañana a 10 de la... Es que no da, es que es imposible. Con toda la eficiencia del mundo,
para votar esa cantidad de electores que ejercieron el derecho al voto, entre comillas, en esas comunidades del sur, se necesitan 13 horas. Tenemos una llamadita. Claro. Eso es fácil de calcular. Claro que sí.